ahora les invito a compartir una recorrida comercial e institucional por la Expoactiva. Pertilco Sociedad Anónima estuvo presente una vez más en la principal muestra de maquinaria agrícola en acción de nuestro país. En el stand instalado en un punto estratégico de la muestra, la empresa presentó equipos de última generación de la marca Case HI que representa a nuestro país y que ya están funcionando en diferentes predios. Dialogamos con el director de Pertilco Sociedad Anónima, Fermín Lafitte. No, la verdad que se hizo esperar, pero valió la pena. Con los precios que nos recibió, es la Expo, ¿no? Impresionante. Exacto. He visto a la gente con sonrisa de oreja a oreja en todos lados, ¿no? Es que eso tira también del ánimo, de la oferta, de los proyectos de las empresas, en fin, de una cantidad de cosas, ¿no? Sí, la verdad que espectacular. Todo lo que produce Uruguay vale. La madera, la carne, los granos, la verdad que una situación espectacular. El clima apretó un poquito en algunas zonas, bueno, bastante allá en el norte, pero en el resto anduvo todo muy bien y creo que vamos a tener un año excelente, ¿no? Bueno, como vemos en el entorno del stand de Case, los productos de siempre, lo último en materia de maquinaria agrícola de Case. Sí, mucha tecnología, por suerte, y bueno, contamos con esta marca que siempre está innovando y presentando opciones para ser más eficientes y bueno, acompañando, por suerte la fábrica también nos permite traer estos productos al Uruguay y nosotros acompañando. Este escenario de precios, esta situación mundial que hace que los commodities hayan volado, ¿también ha influido esto en la demanda de maquinaria agrícola en Uruguay? Sí, por supuesto. El año pasado también tuvimos un año muy bueno, también debido a algunas promociones de inversión que los clientes lo aprovecharon mucho. Y sí, hay una demanda muy grande. El año pasado fue un año excelente para nuestra industria y bueno, y este calculo que va a ser igual al año pasado. Muchas cosas están atrasando las entregas y la producción de fábrica, toda la cadena de abastecimiento de las fábricas no está al 100% y eso repercute en la llegada de equipo. Igual estamos con cosechadoras de Estados Unidos, como siempre nos gusta, full, con todo el equipamiento, que lo último lanzado en Estados Unidos. Tenemos acá lo mismo en pulverizadores, con corte pico a pico, con toda la tecnología que hay en el mundo, en el primer mundo, lo tenemos acá al mismo tiempo y eso está muy bueno. Vemos la presencia tanto del Itaú como del BBVA, como del Banco República. El sector financiero está acompañando toda esta coyuntura muy bien, por suerte, creo que tenemos un sistema financiero espectacular, con tasas súper favorables y bueno, eso es lo que está haciendo que la gente meta para adelante y lo que hace que andemos muy bien todos, ¿no?